Hermanos, hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este su programa La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido la filiación divina. Hermanos, hermanas, un saludo cariñoso a todos ustedes, a todos, a todas. Que reservan este espacio de su tiempo para estar con nosotros. Su canal, su programa, su escuelita. Media hora. Tratamos de que este tiempo sea un tiempo de calidad, de aprendizaje, de crecimiento. Recordarles, hermanos, hermanas, la importancia vital, capital, de cultivar al máximo nuestra relación con Dios. Cultivar al máximo nuestra vida sobrenatural. Hay una vida natural, una vida inmanente, una vida que se desarrolla en el tiempo, en el espacio. Es la vida que vivimos aquí en la tierra. La vida de los seres humanos. Esa vida es una vida natural. Trabajamos, nos alimentamos, nos reproducimos, hacemos cultura, transformamos cosas, inventamos. Y lo peor, pecamos, nos hacemos daño. Todo esto pertenece, hermanos, hermanas, al ámbito natural. Pero hay una vida sobrenatural, una vida trascendente, que es la vida verdadera. El fundamento, hermanos, hermanas, de toda vida es la vida de Dios. Una vida que no es material, Dios no tiene materia. No tiene materia Dios. Es una vida de la inteligencia total, pura, del conocimiento. Es la vida eterna. La vida de Dios. Una vida sobrenatural que es compartida, poseída, más bien poseída por tres personas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Solo tres personas poseen esta vida sobrenatural. Y esa vida, hermanos, hermanas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo la comparten con nosotros. Nos hacen partícipes de esa vida. La vida eterna. La vida que trasciende el tiempo, el espacio. La vida de Dios es amor, paz, alegría, conciencia. Conciencia. Hermanos, hermanas, cultivemos esa vida. Les hemos dado una oración para hacerla todos los días en familia durante 7 minutos. Es bueno, hermanos, hermanas, que ustedes hagan esa oración. Insisto siempre que estén presentes los niños. Los niños. Un miembro de la familia dice: amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, los demás responden: envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural.
Y se continúa: quien preside, amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, se responde: envía tu Espíritu Santo para que despierte en nosotros la vida sobrenatural. Pidamos esa vida, hermanos y hermanas. Los esposos pueden así. Solamente están los esposos solos, ellos dos, háganla. Hacer esa oración. Si tú vives solo, pues haz esa oración. Amado, eterno y adorado Padre, por la intercesión de María Santísima, envía tu Espíritu Santo para que despierte en mí la vida sobrenatural, la vida de Dios. Hermanos, hermanas, algo de Dios, propio de Dios, es la eternidad. En Dios no hay futuro ni pasado. Dios es eterno. Que cuando cultivamos esa relación con Dios, hermanos, hermanas, de cuando en cuando Dios nos introduce en su eternidad, nos saca de las coordenadas, estando nosotros en el espacio y en el tiempo, estando nosotros en el espacio y en el tiempo, Dios nos saca de esas coordenadas del espacio y del tiempo y nos introduce en la eternidad, en su eternidad. Esto es hermoso y sucede. Busquemos, hermanos, hermanas, esta vida, la vida de Dios, la vida eterna, del conocimiento, de la sabiduría, de la ciencia, de la belleza, de la paz, del amor, de la felicidad plena, de la conciencia, la vida de Dios. Y el culmen de esta vida sobrenatural, hermanos, hermanas, es la conciencia de la esencia, la conciencia de que somos hijos de Dios. La primera persona de la Santísima Trinidad, que es la fuente de lo sobrenatural, el Padre, el principio fundante de la unidad, es mi papá. Es mi papá, y eso es lo que queremos, hermanos, hermanas, llegar a esa conciencia, lo que llamamos en nuestra escuelita la conciencia de la esencia. Esto es el culmen de la vida sobrenatural, cuando llegamos a la conciencia de la esencia. Y esta conciencia hace que brote el amor perfecto, la certeza de la fe y la certeza de la esperanza. Los órganos fundamentales, los tres órganos fundamentales de la vida sobrenatural: fe, esperanza y amor. Hermanos, hermanas, busquemos esta vida, porque la vida verdadera, la vida eterna, la vida de Dios, la vida que funda todo lo que es, todo lo que existe y todo lo que es vida. Busquemos esa vida. Y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han querido hacernos partícipes de esa vida, a nosotros, hombres y mujeres. Hermanos, hermanas, estamos comentando este capítulo hermoso de San Juan 17, la oración de Jesús. El verso 16 dice: ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Recordemos, hermanos, hermanas, que este vocablo, este concepto mundo, tiene dos acepciones en la Biblia. El mundo que vivimos, el mundo natural, el mundo
la madre tierra, con todas sus especies, los seres humanos, el mundo en su relación, en su interacción permanente, en su dialéctica, el mundo que existe, el mundo que tiene diversidad de componentes, a la historia de la libertad, los seres humanos que interactuamos con la naturaleza, con los árboles, el agua, etcétera, etcétera, el mundo. Pero también existe el mundo hostil, el mundo hostil, el mundo del pecado, de la maldad. Que nosotros, hermanos y hermanas, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo en las dos acepciones. O sea, nosotros, por ejemplo, en este mundo que vivimos, que amamos, que es un mundo creado por Dios, aquí vivimos, aquí nos realizamos, aquí nos esforzamos por ganar la eternidad, este mundo que tiene tantos valores, tantas cosas buenas, la amistad, la familia, la solidaridad, este mundo que tiene tantas cosas buenas. Vivimos en este mundo, amamos este mundo, tratamos de humanizar este mundo, pero sabemos, como dice el autor de la Carta a los Hebreos, que no tenemos aquí la patria definitiva. Nosotros buscamos la eternidad de Dios, porque hemos sido creados para la eternidad de Dios. Entonces el mundo, en esta acepción buena, sabemos que no somos de este mundo. Tenemos una dimensión eterna y buscamos la eternidad. Y luego no somos realmente del mundo del pecado, del mundo hostil, del mundo de la maldad. Y este mundo es cuando Jesús se refiere, cuando dice, ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo, el mundo que tiene su lógica pecaminosa, el mundo que oprime, el mundo de la competencia desleal, del egoísmo, de la envidia, el mundo de la guerra, el mundo perverso, no somos de ese mundo. No somos de ese mundo. El mundo que nos hace daño, que nos persigue. Entonces es importante, hermanos y hermanas, no entrar en las coordenadas de ese mundo. Por eso también Jesús, ya hemos visto, pide al Padre que nos libre de ese mundo, de la envidia, de las orgías, del desenfreno, de la maldad, de muerte, guerras. El mundo perverso, líbranos de ese mundo. No nos permita entrar en ese mundo. Y no entremos, hermanos, hermanas, en ese mundo. El mundo de la maldad, de lo perverso, de la envidia, de hacerle daño al otro. Ese mundo nos tienta. Y la forma de tentarnos es haciéndonos daño, buscando que nosotros reaccionemos con la violencia y entremos en su espiral de violencia. Y fue el mundo, hermanos y hermanas, que Jesús venció, que María venció y que debemos vencer también nosotros. Por eso pedimos al Espíritu Santo que en la relación con los demás, sirve con este mundo hostil cuando nos hace daño, que el Espíritu Santo nos dé siempre la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Debemos leer la pasión de Jesús, cómo Jesús se comportó ante ese mundo hostil, las palabras que dijo Jesús durante la pasión, su silencio, sus actitudes. O sea, Jesús fue víctima de un mundo
hostil, perverso, pecador. Pero Jesús venció a ese mundo con su paciencia, con su amor, con su cordialidad, con su perdón, con su silencio, con su paz. Danos, oh Espíritu Santo, ante un mundo hostil, la palabra oportuna, el gesto adecuado y la acción eficaz. Y que nunca, Espíritu Santo, nos adentremos en la lógica de la perversidad humana, de la oscuridad, del error, de la mentira, de la maldad. Líbranos de ese mundo. Jesús, gracias por orarle a tu Padre bueno que nos libre de ese mundo y que nunca, absolutamente nunca, entremos en esa lógica de la oscuridad, del mal, de la hostilidad. Que venzamos al mundo con tu amor, con tu paciencia, con tu perdón, con tu silencio. Siempre con una palabra oportuna, un gesto adecuado y una acción eficaz. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Silencio, intimidad, presencia, adoración. No, no se está oyendo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo.
Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, bendice el planeta Tierra, bendice a cada ser humano que lo habita y acelera en nosotros la hora de la santidad, de la iluminación, del despertar, de la conexión con nuestra esencia. Amén.